Buenas noches, una nueva emisión del Tábano. Para comenzar vamos a pasar un pequeño video, 9 minutos. Es un video guionado de México. Yo lo pasé hace como 4 años debe ser. Creo que estaba en Televeguro todavía. Pero como hay mucha gente nueva, es interesante que lo vean para empezar a comprender cómo se está engañando el sistema. Que nos venden la economía como algo complicado, inaccesible, que la manejan ellos. Vean este video y después vamos a ver quién es realmente la cosa. Cuando digo yo, como dije en el reportaje que hicieron otros chicos la vez pasada, no es tan difícil sacar eso adelante. Pero fundamentalmente hay que tener autonomía. Si no se tiene autonomía, se caen los directivos que ponen ellos. Vean este video, después conversamos. ¿Qué le trae por aquí? Oh, business, negocios. ¿Tienes un cuarto para rentar? Claro que sí, la mejor suite del pueblo. Oh, ¿y tiene agua caliente? Sí, el agua hace el tiempo y como está haciendo calorcito, no va a querer salirse de la regadera. ¿Y lo puedo ver? Son 100. ¿Solo por verlo? Bueno, si quieres, si no, se lo regreso. ¿Cómo se llama? Tony Black. Se va a quedar lista. Elías, acompaña al señor a ver la suite. ¿Cuál suite? Pues la presidencial. Bienvenido, mi gringo. $100. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Vengo a pagarte lo que te debo. ¿Me vas a pagar? Todos los desayunos, comidas y cenas de los últimos meses. ¡Órale! $100. Ya acostumbres a ver de esos. Estamos a mano, Fulgor. A ver si ahora sí nos asociamos, ¿no? Si te oyera tu difunto hermano. Pero ya se murió. Si se te ofrece algo, me avisas. La rubia, la sola, morena, de cuantas impresiones.
divina, más divina que nunca. ¿Qué le vamos a fiar? ¿A Guayón? No, vengo a pagarle. Incluyendo lo que le debo del cochino de la fiesta de mi papá. No me digas que me vas a pagar. ¿Y todo lo que platicamos? Ya le dije, Odilon, no estoy en oferta. No soy carne para su negocio. Te encargo 1 kilo de bistec. En la oficina. Voy. ¿Qué pasó? ¿Qué onda, Chino? Esas son tetas. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cuántos kilos le echas? No, pues ¿pero yo... qué te pregunto a ti, gordo? Nunca has tenido una vieja, ni la vas a tener en tu vida. ¿Quién te va a querer con esa panzota? ¿Y qué? ¿Vienes a pedir más carne fiada? Te tengo una noticia, gordo. Ya no tienes crédito. Yo también tengo gastos. No, patrón. Le vengo a pagar. ¿A quién se la diste, pinche gordo? ¿Qué pasó? No, el negocio va bien. Ya no fío. Ya no fío. Ya no fío. Bueno, lárgate, que quiero terminar de ver esta obra de arte. Ya no fío. Ya no fío. ¿Interrumpo, don Aníbal? ¡Qué pendejo eres, Nepo! Estoy fumando mi puro. Y cuando estoy fumando, es el momento más sagrado. Y lo sabes muy bien. ¿Qué quieres? Vengo a pagarle lo que le debo. ¿Y esa es tu urgencia? ¿Qué más, Nepo? Pues, ¿qué más, señor? Está bueno, pues. Diles que no me mates. Diles que no me mates. Diles que no me mates. No me mates. ¿Qué pasó, mi rey? No me lo esperaba hoy. No me diga que se le ofreció algo. Súbase. Así dile. Estamos en perfectas condiciones para arrancar el segundo tiempo de este amistoso que de amistoso. ¿Qué hubo? Hola, Aníbal. Espérame tantito, papi. Está bueno, pero no te tardes. Ahí quedamos a mano, ¿eh? Incluyendo lo del cuarto de ahorita. Ahí luego te paso tu propinita. I'm sorry, huele muy malo. Está bien, gringo. Un trato es un trato. Que le vaya bien. Bye, bye. Gringo. Ay, qué... La,
¿Vieron? Que 2 más 2 es 4. No es ni 3,5, ni 3, 14, 16. Es difícil lograr la autonomía. Es la única forma que se puede lograr algo acá. Por eso cuando les digo que voy a cambiar el sistema, no hay otra forma de salir adelante acá. Vamos a empezar este programa con la impunidad de Macri. Tres jueces federales recibirán entre lunes y martes información que pone en la mira transacciones sospechosas de la constructora IEXA, con un banco radicado en un paraíso fiscal. Los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2014, cuando la empresa era de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los aportes serán hechos a las causas que investigan el soterramiento de Sarmiento, los Panama Papers y las irregularidades en la obra pública durante la era kirchnerista, que hasta ahora tiene como principal apuntado al presidente empresario Lázaro Báez. Las denuncias a las que tuvo acceso Perfil y que contienen documentación detallada de los giros de dinero piden que se investigue si IEXA cometió evasión fiscal por un monto aproximado de 14 millones de dólares a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es IEXA. Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las Islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas offshore. Se sospecha que el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que IEXA tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Yela. En la presentación se involucra a Pía Calcaterra, que en ese momento era la administradora de Inversora Andina durante los años en que se produjeron los giros de dividendos, y hoy es funcionaria de la Unidad de Información Financiera, organismo del Estado que tiene a cargo la investigación de lavados. Esto es más que son vergonzantes, ¿eh? Hacen la matufia, después ponen uno de ellos para que revise la matufia que hicieron, ¿eh? Bueno, la cosa que sea. Pues sigamos, ¿eh? Sigamos. A pesar de que el presidente Mauricio Macri osciló entre sostener y hasta potenciar contratos del Estado argentino con firmas vinculadas a la corrupción brasileña e intentar despegarse apuntando contra el kirchnerismo y suspendiendo la licencia como conductora de Odebrecht en la Argentina, siguen apareciendo fuertes vínculos entre el conglomerado empresarial de la familia presidencial y el escándalo en ese país. A 5 meses de que Política Argentina revelara que Sideco Americana, la emblemática empresa fundada por la familia del mandatario y que sigue bajo su órbita, tiene 109.810.199 acciones prendadas por el Main Bank, la entidad financiera austríaca cuya sede en Antigua y Barbuda fue utilizada por la constructora Odebrecht para pagar coimas. Y surge que entre 2006 y 2011, otros dos bancos investigados por la corrupción del Lava Jato prestaron casi 60 millones de dólares a Sideco Brasil, propiedad de los Macris y hermana de Sideco Americana, para financiar una firma de recolección de residuos controlada por esta última y que fue indagada por diversas irregularidades durante el mismo periodo. Sideco Brasil no fue una compañía cualquiera de los Macris, sino que fue del país que más ganancia obtuvieron, superando los 620 millones de dólares entre 2007 y 2008. Por un lado, el banco Pyme Sociedad Anónima financió a Sideco por 50 millones de reales en 2008 y 2009, con vencimiento en septiembre de 2010. Se trata de una entidad con la cadena de pagos congelada por tener una cartera de clientes repleta de investigados en el Lava Jato, que además comparte origen y dueños con otro banco sindicado como un vector de pago de coimas, a través de 44 offshore, en que el que operaba el arrepentido Alberto Youssef. Por otro, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social le prestó 37 millones de dólares en 2007-2008, con vencimiento entre mayo y julio de 2011. En este caso es un banco estatal que está siendo investigado por varios países por su financiamiento de América Latina a empresas brasileñas sospechadas de corrupción y que incluye soterramiento del Sarmiento. Esta lo giró Marcelo Rielo. Y para avalar esto,
La Organización Mundial Transparencia Internacional denuncia que el gobierno argentino y el presidente de la Corte no tienen interés en que se investiguen hechos de corrupción del caso Odebrecht. Ya lo están apuntando lindo del exterior, Están apuntando lindo del exterior. Y seguimos, consigamos. Buenos muchachos. Diario Registrado hizo esta nota. El experimentado periodista norteamericano Joe Hall Goldman habló de los negocios que durante años mantuvieron los Macri con el millonario ultraderechista Donald Trump y se refirió a los estrechos lazos que lo atan a la mafia. Goldman lleva décadas viviendo en Argentina y desde hace años se desempeña como corresponsal y productor de ABC News, una de las más grandes cadenas de su país. Es decir, conoce de primera mano la realidad local y la norteamericana. En una entrevista se refirió a la biografía no autorizada de Donald Trump, escrita por un amigo suyo, en la que desnuda los estrechos vínculos de dos precandidatos presidenciales, el propio Trump y Mauricio Macri. El grupo Macri intentó hacer negocio construyendo un edificio 150 pisos en Nueva York sobre una propiedad que Macri había comprado al lado oeste de Manhattan, una iniciativa faraónica conjunta entre ambas empresas. Por esa razón, cuando Trump vino a la Argentina en 1984, Mauricio Macri fue el encargado de hacer el tour para él, incluyendo un asado en el campo con Donald Trump y su esposa Ivana, precisó Goldman. El periodista precisó que Mauricio está involucrado efectivamente en aquel megaproyecto neoyorquino y agregó que el magnate norteamericano no es muy bien visto en los Estados Unidos por sus vínculos con gánster y con la mafia de Nueva York City y Atlantic City. Bueno, ahora que sumaré la mafia calabresa. Y estamos todo hecho. Bueno, muchachos. Yo dije varias veces que Macri vive en una burbuja. Tiene su mundo propio. Por eso que hace las cosas que hace. Y no le importa absolutamente nada para abajo, porque él tiene su mundo propio. Yo lo dije una vez. Él se creó una campaña de cristal. Y esa campaña de cristal salía, entraba en una limusina y se iba a un aeropuerto. Punto. En el medio no conoce nada. Ahora lo estamos viendo. La payasada en esa fiesta de Alemania, invitando a Shakira a bailar, vestido como un pendejo, igualó a la de Cristina en Angola. Lo dije hace unos meses, no tenía ninguna esperanza en Macri, pero al menos lo creía más serio. Nos toman el pelo. El ministro Guillermo Dietrich, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, nombró una directora de movilidad en bicicleta, que va a ganar 70 luquitas por mes. En medio de esto, Techín despedirá 300 trabajadores en Chubut, y en medio del ajuste, Duchovne creó 51 cargos de asesores para el G20. Esto es preocupante, cuando se toman toda la joda. Dijo textualmente Macri: mis aciertos de gestión son superiores al 80%. Me hace acordar una cita de Eliot. Era como el gallo que creía que el sol había salido para oírme cantar. Es tanto el acierto de tus medidas, Mauricio, que para sacarte la foto con la inauguración de la puesta en valor de la estación Retiro, se te ve junto a Rodríguez Larreta y la gobernadora Vidal con cuatro presuntos trabajadores en un bar de la estación de la línea Mitre. Pero lo curioso es que no se ve a nadie más. A esa hora en el hall de la estación suele estar recontra concurrido. Solo se observan unos custodios a lo lejos y la ausencia total de transeúntes. Los funcionarios quisieron evitar el contacto con los pasajeros, que de todos modos lo insultaron. Yo he visto el video, y no estaban los kirchneristas porque el acto no fue publicitado con anticipación. Fueron espontáneas las puteadas. Veamos la foto. Te voy a decir una cosa, Mauricio. Charles Morrow dijo: si un partido político se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañarse que sus adversarios lo hagan culpable de la sequía. Entonces, si tus aciertos son superiores al 80%, esto también es obra tuya.
Para el segundo semestre de 2016, el Gran Córdoba mostraba, según la encuesta permanente de hogares en DEC, un doloroso 40.5 de pobreza, el cuarto del país, y un 10.8 de indigencia, la más alta del país. Mientras que en el Gran Río Cuarto, el otro conglomerado cordobés medido por el Instituto de Estadística Nacional, exhibía 29.2 y 7% respectivamente. Por su parte, el Centro de Investigaciones Participativas en Política Económica y Social, sobre la base de los números de ingresos y canasta básica alimentaria y total del INDEC, determinó que en Córdoba, con el 15% de los niños en situación de indigencia. ¿Escuchaste este dato? 15% de los niños en situación de indigencia. Es la peor ranqueada del país en ese segmento en el tercer trimestre de 2016. En medio de una de las zonas más ricas del país, estos números cobran aún más gravedad al conocerse diferentes historias de vida que dan cuenta de carencias y desprotección de los diferentes estados. En Washington, una pequeña localidad de menos de 1.000 habitantes, que queda a unos 130 kilómetros del Río Cuarto, un relevamiento realizado por las autoridades comunales expuso la cruda realidad de 10 familias que viven en viejas casillas de ferrocarril y hasta en un box de caballos abandonado cuyo techo fue cubierto con tela de silo bolsas. Según el diario puntual de Río Cuarto, en estas precarias construcciones viven mamás con sus pequeños hijos, algunas de ellas solteras, y otras cuyas parejas trabajan en las estancias de la zona. Viven en las casillas que pertenecieron a las antiguas cuadrillas del ferrocarril, sin los servicios básicos, no tienen baño, solo una letrina, las chapas abiertas del techo dejan colar el aire helado y hay niños que están sufriendo el frío intenso, agregó. La mayoría de los habitantes de este pequeño pueblo del sur cordobés depende de la actividad rural. Muchas de las familias llegaron desde el norte argentino para trabajar en las estancias de la zona y hace años que viven en casillas de chapa o en los abandonados boxes de caballos. Las precarias casas hechas con tela de silo bolsas también se ven en Olmberg, localidad integrante del Gran Río Cuarto, está a 4 o 5 kilómetros del Río Cuarto. En un rincón del barrio Rojas, Eduardo Antonio Sosa, peón rural y changarín, vive una precaria construcción hecha de silo bolsas y palos. Pero no es que, Mauricio, que vos apuntás todo al campo, porque el campo genera trabajo y un montón de cosas más. Estamos hablando de algo que está en el medio. Río Cuarto es un emporio agrícola. Y parte de la gente que trabaja en el pueblo de Washington trabajan en el campo y viven en ciudades paperas. Fíjate dónde viven. ¿Te das cuenta, no? Otra situación opuesta sufre Quilpo. Porque vos les puedes echar la culpa a lo anterior que viene de la herencia, ¿no? Ahora lo de Quilpo, vamos a ver quién le echa la culpa. Otra situación opuesta sufre Quilpo. Otra pequeña localidad cordobesa, donde han comenzado a tirar abajo las casas de un pueblo ahora fantasma. Todos los habitantes eran obreros de una cantera local, que ahora cerró y dio de baja a todos sus empleados. La mitad, 80, fue echada el año pasado y el resto, 70, ahora. La empresa ya empezó a demoler sus viviendas y lo único que quedó en pie es la capilla del lugar. Los jefes ordenaron a los parleros que voltearan la capilla, también, pero ninguno quiso hacerlo, y por eso es lo único que quedó en esa parte del pueblo, contó Rodrigo Lucero, uno de los trabajadores despedidos, igual que su hermano Alan y su padre Orlando. Según la voz del interior, las 20 familias que aún quedan viviendo dentro del predio fabril deben agregar el peso del desempleo al del desarraigo. Pronto tendrán que abandonar las casas en las que viven, que son propiedad de la empresa. Tras los despidos en 2016, cada vez que un obrero dejó la casa que habitaba, por atrás llegaban las topadoras, dejando un paisaje similar al de un pueblo bombardeado. Es penoso proceso, ya cumplió hace una semana. Hay que ser mal parido, ¿no? Para irse de ahí, ¿por qué te voy a tirar la casa abajo? Gisela Tapia, esposa de uno de los obreros echados, le escribió una carta al presidente Mauricio Macri. Por su digno intermedio solicitamos nuestra ayuda, que nos devuelvan nuestra fuente de trabajo, ya que dependemos de la misma para llevar el pan a cada día a nuestras familias. En la verja de la calle de Gisela, una amiga pintó un pequeño mural con la bandera donde se lee de Fuerza Quilpo. Mientras tanto, tras el cierre de la planta de este pueblo del noreste cordobés, que queda a 350 metros de la capital, la empresa CEPA se quedará con emprendimientos similares en San Juan y en la Barriga, Buenos Aires. Esto es lo que vio Sergio Villone. 80 echaron el año pasado y 70 este año. ¿A quién le echa la culpa de esto?
Y de las consecuencias de esto que te voy a contar ahora, ¿te vas a hacer cargo? ¿O nos remitimos a lo que dijo tu padre de vos? Macri ha hecho una modificación de una disposición que acorta los tiempos para la aprobación de los estudios de los medicamentos. Tenía un plazo de ejecución para ser evaluado que podía llevar hasta 160 días hábiles. Si no era aprobada en ese lapso, la investigación no se podía hacer. El presidente acortó ese plazo a 70 días y además dispuso que si en ese plazo no era desaprobado, automáticamente será aprobada. Seguramente habrá un gran número de experimentos que van a comenzar a hacerse sin la supervisión de la ANMAT. ¿Te imaginas? Con la podredumbre y el hambre que hay gente que por un mango va a hacer cualquier cosa. Les da carta blanca a los laboratorios para experimentar sin control alguno. Es un escenario posible, lo cual no es poco, porque en el escenario anterior ya pasaron cosas gravísimas. Aliviar los controles es muy peligroso. Hay antecedentes en Argentina de 15 niños muertos por la prueba de la vacuna contra el neumococo hace 10 años. Es un desafío que estás impuesto, ¿eh? Superar a los Kirchner. Y ya lo estás haciendo en mucho menos tiempo, ¿eh? Los laboratorios, ¿sabes lo que es para ellos? No gastar un mango en la gente y tener millones de tipos que están con hambre, desocupados, indigente, ¿sabes la materia prima que tienen ahí para probar medicamentos? ¿No tienes vergüenza? Yo no te quiero decir lo que yo, pues me van a matar a mí después. Veteranos de guerra repudian la presencia de un soldado inglés en la fragata Libertad. El director de veteranos de guerra, Rubén Pablo, hizo público una carta remitida al presidente de la nación donde critica la presencia de un soldado inglés como tripulante en la fragata Libertad. Repudio enérgicamente este episodio, exigió en nombre de sus pares que no se repitan más este tipo de acciones. Pablo, cuya área depende del Ministerio de Gobierno, se preguntó: ¿cómo ha sido posible que nuestro buque insignia, como es la Fragata Libertad, que es nuestro mayor exponente de la flota armada argentina, que se representa como símbolo de soberanía y libertad del mundo, haya estado como tripulante un soldado del Imperio Británico? Te respondo yo, Pablo. Por el presidente que tenemos. No hay otra explicación. Vamos a terminar. Esto también por algún nervioso esto. No se aceptará más efectivo para el pago de impuestos a partir de 2018. Ese es el rumbo. Este gobierno se mantiene y en 5 años tenemos la peor tiranía de la historia, de la mano de los mayores adelantos tecnológicos. Piensan que exagero, no falta tanto. Quizás esté atemperado porque esta sociedad argentina del siglo XXI nació para esclava. Con algunos amigos suelo tener distintos puntos de vista respecto de los piquetes. Quieren reprimir a sangre y fuego. No estoy de acuerdo en absoluto con los cortes. Y comparto la opinión que son parte de un plan desestabilizador y que sus líderes son rentados por grupos que operan para el sistema. Donde disentimos es cuando manifiesto que durante la crisis del campo en 2008 y el corralito en 2001, ninguno de los que hoy vociferan represión dijo que los cortes de calles o rutas eran delito. Yo no lo escuché esto en el 2008, en el 2001 o en el 2012. No escuché a nadie decir que era un delito cortar una calle o cortar una ruta. A los que agarran un micrófono en las radios hoy empiezan a desparramar por todos lados. No los escuché a vos, la Nata, ni a Bombardi, ni a ninguno de ellos decir en el 2008 o 2001 que era un delito cortar una ruta, cortar una calle. Lo que significa que hay piquetes de primera y de segunda. Otro punto en que no nos ponemos de acuerdo es en la génesis del piquete. Nació y se sostiene merced a la destrucción del empleo. De hecho, el primero fue en Plaza Güemes cuando Repsol y YPF cerró la refinería y los más violentos fueron, por el mismo tiempo, General Mosconi. Por el mismo motivo, General Mosconi. Como francotiradores entre los árboles, que nunca se aclararon quién los dispuso. Esos fueron los primeros piquetes. Yo me acuerdo de ver en televisión a la noche, en Plaza Güemes, el primer corte de rutas que hubo, cuando cerró la refinería de petróleo. Piquete nació con la desocupación.
y para que vea que es el medio metro argentino, ¿no? Esta semana, los empleados despedidos de PepsiCo cortaron el 9 de junio en el obelisco y la gente, si se les puede llamar así, de adentro de los autos le gritaban: vayan a laburar. Cuando en la década del 70 la desocupación real era del 5%, no como ahora, que hablan de un 12, pero hay más de un 20% aparte que sobrevive con planes sociales y no los toman como desocupados. Si acaso no tienen planes sociales, no los tomamos como desocupados, pasamos al 30 y pico. Repito, cuando la desocupación era del 5%, nadie cortaba una calle. Entonces, ¿quién es el responsable? Los empleados de PepsiCo jamás cortaron una calle. Los cortaron cuando se fueron desocupados. El sistema ha logrado imponer varias premisas que el sector más instruido de la sociedad ha comprado sin análisis alguno. Que los planeros son unos vagos que no quieren trabajar. Pero nadie hace la prueba de cambiar el plan por una herramienta para sacarnos la duda. ¿No será que el sistema le sirve más a los planeros? Que los gobiernos populistas son los responsables del clientelismo. Nada se dice que el clientelismo es posible porque alguien lo dejó sin trabajo. Macri, el emblema del sistema en sus 8 años de gobierno, aumentó un 10% la dotación de personal en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado tuvo que solicitar un crédito para cubrir el déficit presupuestario en el distrito más rico y pequeño del país. También que ellos trabajan para sostener los vagos. Jamás se dice una sola palabra que durante 12 años un country llegó a pagar monedas de luz y gas. Que la tarifa era la misma en el tercer cordón del conurbano y en el barrio Parque. Que cuando Cristina pidió que aceptasen voluntariamente la quita de subsidios, solo le hicieron 5.000. Otra cosa que lograron instalar es que los únicos que saben de economía son ellos. Ahí vamos a un video al principio, ¿no? Y eso es cierto. Cerraron arriba de 6.000 pymes en todo el país. Hay decenas de miles de nuevos desocupados. La morosidad en los pagos de despensas en los edificios o con la tarjeta de crédito es explosiva. La recesión es una mancha de aceite que se desparrama en todo el país. Pero las empresas relacionadas con la energía tuvieron ganancia en 15 meses entre 125 y 230%. Otra cosa es que dicen que con el kirchnerismo vamos camino a ser Venezuela. Yo agrego que observando la postura de la justicia con los casos de corrupción de este gobierno, la represión que ya se está notando, y no solo con palos, sino con el apriete de la FIP, la intervención a los que piensan diferente, el monopolio de los medios de difusión, que se agiganta día a día, la mentira institucionalizada, en pocos años tenemos otra dictadura. Acuérdense. Otra cosa que dice que los empresarios no toman empleados por las mafias laborales. Una de las más grandes hipocresías de Macri. Cuando estaba ampliando la autopista del Sol, una inspección del Ministerio de Trabajo detectó 900 obreros en negro. No conozco las sanciones que tuvo. ¿Será que lo cubrieron las mafias? El gobierno sabe que puede gobernar con ese voto cautivo del 35%, que lo vota aún con problemas económicos. A Macri lo van a votar los que tuvieron que cerrar negocios porque no venden. A Macri lo van a votar los tacheros que están insultando a Uber. Lo van a votar igual, porque es un voto clasista. Ayer me decía un amigo: no, ellos quieren imponer, pero todo peronismo antiperonismo. No, no, peronismo antiperonismo ya está superado. Es un problema de clases. Y no hay gente más racista que el votante de Macri. Usted se pone a hablar con un votante de Macri, póngalo un poquito nervioso, y a los 5 minutos le hablan a los negros de mierda. Es un voto clasista. No importa si lo dejaron en la calle, es un voto clasista. Y bueno, por eso cuando yo hablo del pacto pro-K, Cristina justamente
representa la otra clase. Los negros de mierda. ¿Se da cuenta? Saliendo no dentro del paquete. El pacto pro-cas funciona, pero o sea, sobre el riel, va. Además, es 30-35%, es la parte buena de la sociedad. Los grupos A y B. Que consiga un voto, un 10% de votos antiperonistas. Sumados a los radicales que ya no existen como partido, los panqueques de masa que le votan todo. Pablo y a la bolsa. Así vienen gobernando hace un año y medio. Este pueblo pensante, que tiene ídolos como Stolbizer, por ejemplo, que saltó del Libertad con Libre del Sur a Massa con Solari y Alberto Fernández, y sin escalas. Carrió, que amparada en la cobertura mediática, dice que al ídolo pueden matar. Y es probable, no sea cosa que confiese que las empresas del presidente pagaron coimas por las obras que hicieron a sobreprecio. Enfrente de toda esta merezunda está Cristina con Scioli de candidato. Todo en la garantía de honestidad, justicia independiente y buena administración. Esta es la democracia, con la que se come, se educa y se vive. No me hagan caso a mí. Solo analicen lo que comen, cómo se educan sus hijos y de qué forma se vive. Buenas tardes.